Las 8 de la noche con 5 minutos, 8 y 5 de hoy martes 26 de marzo del 2024. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19, en la señal abierta, en toda Cajamarca, con toda la potencia, la nitidez. Sobre todo la nitidez en la señal abierta de Turbomix es extraordinaria. Usted puede comparar con cualquier otro medio de comunicación y no va a encontrar una señal tan limpia, de calidad, con buen sonido, en cualquier punto de la ciudad de Cajamarca. Donde usted vaya, pone su televisor con su antena conejo y va a captar perfectamente Turbomix. Gracias por vernos. Soy Cristian Rojas. Me quedo con ustedes hasta las 9 de la noche con las noticias de todos los ámbitos, el plano local, regional, nacional e internacional. Tenemos mucho que contarles para esta noche, así que yo quiero que se queden con nosotros hasta el final del programa y también nos acompañen con sus comunicaciones telefónicas. 34-0811, 36-2911, en cualquier momento del programa. Muy bien, vamos rápido con el comentario central de esta noche. No vino la presidenta Boluarte. ¿Se acuerdan que anoche yo les decía que la señora Boluarte no venía? Por la situación que está viviendo el país políticamente. Entonces, doña Dina no puede darse el lujo pues, de venir a inaugurar una obra después de 8 años, que si bien va a intentar recuperar lo que ha perdido el complejo turístico Baños del Inca, no es la gran obra, no es la gran obra. Es más, desde mi humilde punto de vista, don Jaime Mantilla, alcalde del distrito de Baños del Inca, no debió gastar un sol más en hacer un evento ni nada por el estilo para esa inauguración, porque ya mucha plata ha hecho perder esa obra, ese proyecto. Mucha plata han perdido en 8 años. 8 años, ya pónganle un millón por año, son 8 millones de soles que han perdido en todos estos 8 años que estuvo ahí a duras penas intentando terminar esa obra. Entonces, no debieron gastar un solo sol más en la inauguración, en el evento, en regalarle el ponchito al ministro, ¿no? Ni en los bocaditos para los periodistas, no. No, debieron ahí colocar su cinta en el mismo lugar de los hechos, cortarla y listo. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Pero bueno, decidieron hacer una ceremonia. En fin, es que, claro, para la autoridad de turno es algo positivo, pues porque llega él y lo inaugura. En fin, bueno, pues. Pero no vino doña Dina. Y es que doña Dina atraviesa por problemas mucho más fuertes, que la tienen concentrada. Ya no es solamente sus 4 o 5 o 10 Rolex, no, ya los Rolex ha pasado a un segundo plano luego de conocer la pequeña fortuna que tiene la señora, ¿no? Tiene una fortuna ahí, ¿eh? Tiene mucha plata doña Dina Boluarte, que no sabe cómo explicarlo, ¿no? Entonces, esa fortuna vale más, está muy, muy más valorada que los Rolex. Claro que los Rolex entran también a sumarle a esos números que no ha declarado, ¿no? Pero en fin, entonces se cumplió lo que yo decía. No llegaba doña Dina Boluarte. Y es que cuando una autoridad del nivel de un presidente va a llegar a un lugar, dicen más cosas, ¿no? A través de las redes, a través de los medios por los que se contactan a los periodistas. Y ayer no había nada, era un silencio sepulcral. En fin, entonces, quienes sí estuvieron, ¿no? Quienes sí estuvieron, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? El ministro de Comercio Exterior y Turismo, el alcalde del distrito de los Baños del Inca, obviamente, como anfitrión, el alcalde provincial de Cajamarca,
un viceministro cuya identidad no recuerdo, en fin. Y escuché por ahí, y lo vamos a poner en un ratito, en un tono un poco piquichón, que no le queda a don Joaquín Ramírez, ¿no?, ser piquichón, llorón. Le escuché decir que, bueno, sí, pues, ha invitado, dice, a la presidenta, en más de una oportunidad, me parece que son 3 veces que le he invitado a venir a Cajamarca, y que no viene, ¿no?, y que necesitamos articular esfuerzos para sacar adelante, en fin, ¿no?, la retórica que ya todos conocemos. A ver, ¿suma en algo que venga un presidente a Cajamarca? No sé, creo que no, si es que no viene con algo bajo el brazo, si no viene con cosas concretas, porque de visitas no se saca nada, ¿no? El presidente que más visitó Cajamarca fue Vizcarra, ¿se acuerdan? A Vizcarra le encantaba venir a Cajamarca, le encantaba, por cualquier cosita venía a Cajamarca. Por cualquier, doña Panchita mataba sus cuyes para el fin de semana y venía Vizcarra. No recuerdo exactamente cuántas veces vino Vizcarra. La recuerdo muy bien, en donde se prometió sacar adelante la presa del Chonta, fue en un MUNI ejecutivo, eso que también se inventó, me parece que en ese gobierno de Lagarto, en el distrito de Jesús. ¿No? Esa vez recuerdo muy bien. Y el mismo Vizcarra asumió de palabra un montón de compromisos con la presa El Chonta, con la carretera a la costa, con el aeropuerto, con un montón de proyectos, teniendo ahí a todos sus ministros. Ojo, estaba rodeado de todos sus ministros y le encargó a fulano, a sutano, a mengano, hazte cargo de esto, del otro. ¿Ustedes creen que algo de lo que en ese momento, entre comillas, se comprometieron, se cumplió? No, nada. Entonces, don Joaquín, en lugar de estar medio piquichón ahí, lloriqueando porque no viene doña Dina, no, tranquilo nomás, pues no quiere venir, piña, se lo pierde. Ella se lo pierde. Lo que deben hacer es gestionar obras ante los ministerios. Ahí está la plata. Los ministerios tienen la plata. Y supongo que ya un año y pico después de gobierno ya saben dónde está la plata, ya saben dónde se tiene que rascar para poder obtener los presupuestos que necesitan para sacar las obras adelante, ¿no? Se supone que sí. Y tienen que apretar el acelerador, ¿eh? Ya acabaron su año, ¿no? O sea, la luna de miel ya acabó la luna de miel, ya gozaron bien de sus 2 carnavales, ya pues, ¿no? Ya es hora, y es hora de comenzar a ir dándole a la población lo que se le ofreció, ¿no? Ya, un año ya pasó volando, ya estamos terminando marzo, en un abrir y cerrar de ojo vamos a estar por julio, y si no avanzaron algo este año, olvídense que en lo que les queda van a hacer algo, ¿eh? Porque mucho de lo que se han propuesto son proyectos ambiciosos que cuestan mucho y que por ende demoran mucho en sacarlo. Digo nomás, como diría un amigo por ahí. Vamos a escucharlo más adelante, pero vamos, señorita Yadira, con nuestra nota número... la nota internacional, esto ha sido terrible. Amanece el mundo consternado con las imágenes de un... ¿qué se llama? ¿Es un barco? ¿Es un buque? Es un buque, ¿no? Es un buque carguero, de esos que llevan containers, chocando contra un puente de más de 2 kilómetros en Baltimore, Estados Unidos, a la 1 de la madrugada, hora Estados Unidos, y que hasta el momento, según las autoridades norteamericanas, hay cerca de 20 víctimas. ¿Podría esa cifra elevarse? Porque este además era un puente muy transitado, muy, muy transitado, una vía de comunicación por donde miles de estadounidenses pasaban a diario. No hay todavía una cifra exacta de cuántas personas han fallecido. Se ha descartado
aunque ya hay los conspiranoicos que dicen lo contrario, de que se trataría de un atentado terrorista, ¿no? Aunque las autoridades estadounidenses y sobre todo los de Baltimore han señalado que no es un atentado y que la tripulación del buque había ya advertido de fallas en los sistemas de propulsión y dirección. Probablemente eso lo llevó a estrellarse contra uno de los de las columnas, de los pilotes de este puente, lo que llevó a su colapso completo, ¿no? Las imágenes del momento del choque son impactantes. Veamos lo que se dice en esta nota. El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó esta madrugada después de ser golpeado por un gran barco. Así es una emergencia la que en estos momentos se vive en los Estados Unidos. Esto ocurrió en el transcurso de la madrugada. Aprecien las imágenes, realmente son impactantes. Los equipos de rescate están buscando al menos a 20 personas en el río Patapsco después de que varios vehículos cayeran al agua tras el colapso de la estructura. Este puente fue inaugurado en 1977 y tenía 2,5 kilómetros de largo y conecta las áreas de Baltimore y el condado de Anne Arundel. De la embarcación se conoció que tenía bandera de Singapur y se dirigía a Sri Lanka. ¿Cómo es que un buque de esta magnitud pasa? Pretendía cruzar, ¿no? Exacto, pretendía cruzar en horas de la madrugada. Hay 20 que han caído al río y están en estos momentos en calidad de desaparecidos. Uh-huh. Justamente el jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore había señalado que las autoridades han rescatado hasta el momento a 2 personas del agua. Una se encuentra ilesa y la otra fue trasladada rápidamente al hospital. Está grave esta persona, pero todavía están en búsqueda de más personas y es que se presume que habrían unas 20 que todavía permanecerían en el agua. Esto ocurrió, esta emergencia, a 1:30 de la madrugada y también señalan que se incendió el antes de hundirse, ¿no? Y bueno, esta es una verdadera tragedia lo que viene ocurriendo. Así es, estamos frente a un puente del año 1977, según la información que hemos compartido. Y con se ve metros. Exacto, claramente como en las imágenes que ya hemos dado a conocer también y que está circulando en los medios, es que el colapso ocurre, ¿no? Es tanto el impacto, ahí están las imágenes y de inmediato se desploma el puente. Mira, esto es cuestión de segundos. Cómo colapsa encima de este buque cargado de mercadería y parte de la estructura metálica ha caído incluso contra este barco. Mira, está lleno de contenedores. Bueno, las periodistas que narran los hechos hablan de dos personas que habían sido rescatadas, una sí ilesa y otra en un estado grave, aunque esa última persona ya había fallecido horas después por las heridas que había sufrido. La tripulación del barco no sufrió ningún tipo de herido, de heridas. La empresa dueña del barco lamentó el suceso, se ha solidarizado con las personas o con los familiares de las personas que están desaparecidas y han señalado estar abiertas a todo tipo de investigación. Muy bien, dejamos las noticias internacionales. Señorita directora, vamos a las noticias locales. Y en estos últimos días hemos recibido más imágenes de cómo los delincuentes siguen haciendo de las suyas, siguen atacando a los vecinos cajamarquinos para robarles sus pertenencias. La semana pasada les mostrábamos 2 videos en donde se veía cómo desde mototaxis le arrebataban sus pertenencias a los transeúntes. Por lo menos en una de las imágenes se vio actuar a los delincuentes con mucha violencia, con una violencia totalmente desmedida, a tal punto que a una de las víctimas la dejan tendida en el suelo. En esta oportunidad lo que vemos
es a un joven que transita, ¿no?, por este lugar de noche. Es un momento en que la calle está solitaria y está a merced de estos desgraciados. El joven es centrado, le llaman los delincuentes, ¿no? Ahí está el delincuente de casaca o chompa oscura, ¿no? Se pone a su costado, llega el de la moto y ahí lo atracan. Bueno, el de la moto ni siquiera se baja ya, ¿no? Simplemente sirve ahí de una suerte de contención y atacan al joven y aparentemente se le lleva el celular. Esto ocurrió en la urbanización Campo Real, según la información que hemos recibido las cámaras de seguridad, ¿no? En realidad hay últimamente una sensación de aumento de la inseguridad ciudadana en Cajamarca. Bueno, eso es lo que se vio la semana pasada, ¿no? En una misma calle. Este es el joven el que se lleva la peor parte de todos estos atracos que hemos visto en los últimos días, ¿no? Fue golpeado brutalmente. Y esta es la señorita que está transitando y le arrebatan su cartera y cae pesadamente al pavimento. Ya en el pasado, anteriormente habíamos contado también de una jovencita que fue arrastrada también igual y que terminó en estado de coma por mucho tiempo, muy, muy mal de salud. Yo creo que con estas imágenes las autoridades deberían comenzar ya a presionar, ¿no?, con operativos para buscar detener a estos delincuentes. No es posible que estemos ya viendo esto a cada instante. Lamentable. Ojalá que las autoridades se pongan las pilas. Muchas gracias, Yadira. Gracias por las imágenes. Muy bien. Y vamos a lo que habíamos comentado al inicio del programa. Hoy, después de ocho años, se inauguró el mejoramiento. Me parece que ese es el término que usaron para este proyecto. Mejoramiento de los servicios termales en Baños del Inca, en el complejo turístico Baños del Inca. 8 años, es increíble. Yo creo que deberían contactar a los récord Guinness a ver si por ahí logran meterse, porque es todo un récord. Vamos, 8 años. 8 años cuando me parece que esa obra no tenía ni para un año. O sea, ya, vamos, un año. Un año. O sea, se han tomado 7 años más. Porque ¿qué han hecho? Han construido esa cosa que parece un galpón, ¿no? Porque además, o sea, Copesco, no sé de dónde saca sus arquitectos, de dónde sacan esas ideas. O sea, tienes ahí al complejo turístico Baños del Inca con una arquitectura que se mimetiza con el entorno, que combina, que no desentona. Pero cuando se les ocurrió hacer este mejoramiento, dijeron, vamos a hacer algo que se parezca a un galpón de chanchos, ¿no? Entonces hicieron esa cosa así, con esas rejas, que desentona por completo con el entorno. No sé quién estaba de alcalde en ese momento, pero de verdad, o sea, hicieron fuera la basenica, ¿no? En serio. Bueno, pero ya, vamos, salvando eso, que hubieran terminado dentro del tiempo, bacán. Pero no, o sea, no solo que han hecho una cosa espantosa, sino que además se han tomado 7 años más, poniendo que la obra iba a ser ejecutada en un año. Porque no es mucho, ¿no? El galpón y algunas otras cositas que han hecho, como cercos perimétricos, unas cuantas banquitas por ahí, ¿no? Han puesto rejas de fierro, ¡boom! Listo, ya está. Eso es todo. Y les ha tomado 8 años. O sea, un niño que estaba naciendo el día en el que se ponía la primera piedra y se comenzaba su construcción, ya está en primer grado, ¿no? Primer grado.
No, ya nació, creció, gateó, aprendió a caminar, aprendió a hablar, fue al jardín, hizo la promo en el jardín y ya está en la escuela, ¿no? Y recién se termina esta bendita obra. Imagínense, así de mal estamos en nuestro país, ¿no? Yo repito, don Jaime Mantilla, y esto no es broma, debería ver si es que lo puede meter por ahí al libro de los récord Guinness, en algo por ahí. 8 años, aunque yo creo que en nuestro país, con lo desastroso que es para ejecutar obras, ¿no? El Estado, yo creo que hay obras que demoran mucho más, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, ¿no? 8 años se tomaron para hacer el galpón este, ¿no? En fin, deberían ver la forma de incluir algunos cuyes por ahí. ¿Qué dijo don Jaime Mantilla? Veamos. De Baños del Inca, Jaime Mantilla, sí, claro, alcalde, importantísimo que por fin, después de tantos años, poco más de 8, se haga realidad esta obra para Baños y para Cajamarca. Bueno, el día de hoy ha sido un día muy especial para todos nuestros vecinos de Baños del Inca, que después de casi 8 años se hizo realidad esta obra, que se entregue y se inaugure, de los cuales nos sentimos muy complacidos y orgullosos a la vez de que hayamos podido cumplir con este ofrecimiento que tuvimos de destrabar esta obra, y hoy pues a disposición de todas las personas quienes visiten la primera maravilla natural del Perú. El ministro Matthews. Bueno, dentro de la inauguración o del plan Copesco, que ha hecho los trabajos, es 39 pozas ahí en este edificio. Tenemos 5 piscinas, 3 piscinas para personas adultas, 2 piscinas para personas menores de edad. Tenemos 16 stands para artesanos. También tenemos lo que es el camping. Tenemos áreas para juegos recreativos. Tenemos zona de parrillas para las familias que desean pasar un fin de semana por aquí. Tenemos también el estacionamiento, una explanada, oficinas administrativas, boleterías. Aparte de ello, también estamos nosotros áreas verdes. Y esta obra llega a un aproximado de 30 millones de soles. Y para nosotros es una alegría que se haya destrabado y hoy que se ponga en funcionamiento. El ministro Matthews señalaba la posibilidad de duplicar la afluencia turística y esto sin duda es importante porque los ingresos para el complejo se van a incrementar. Mire, se está trabajando, ¿no? Ustedes saben, ahora vivimos en una era tecnológica de los cuales estamos queriendo nosotros afianzarnos de estas herramientas tecnológicas. Ustedes saben, como gobierno central, existen plataformas donde se pueda lanzar estos espacios turísticos para cualquier turista, como que es el From Perú, tenemos también Ituque Planes, de cuales ellos se han comprometido en que tiene que estar exponiéndose todo este espacio dentro de Baños del Inca en esas plataformas, y el compromiso es duplicar la cantidad de turistas quienes visitan. Nosotros tenemos referencia de que por año hemos tenido un alrededor de casi 500 mil personas quienes visitan solo el complejo, pero el compromiso es duplicar y poder nosotros tener más ingresos y dinamizar nuestra economía local, donde muchos de nuestros vecinos serán beneficiados, los comerciantes, los hoteleros, los que tienen sus restaurantes, sus bodegas. Ese es el objetivo nuestro, de poder dinamizar nuestra economía local. Hace mención también que querían repotenciar o mejorar Ventanillas de Otuzco. ¿En qué consistiría este trabajo? Bueno, referente al tema de las Ventanillas de Otuzco, ya está, ya solo creo que estos días también va a haber una licitación por parte de Plan Copesco, de los cuales en las Ventanillas de Otuzco va a haber mejoras de acceso para personas con discapacidad, personas adultas, se va a mejorar todo el perímetro de las Ventanillas de Otuzco. Y nosotros... ¿Otra vez? No, señor alcalde, ya no le den al Plan Copesco. Va a ser 8 años más. No se pasen. Yo ya no lo voy a ver de repente. 8, o sea, miren, ¿no? O sea, 8 años, ya no le den. Busque la forma de hacerlo por obras, por impuestos de repente, ¿no? Alguna empresa por ahí, estoy seguro que quisiera... mojarse con ese proyecto para las Ventanillas de Otuzco. Pero ya no queremos esperar 8 años más, pues. Copesco es un desastre, ¿eh? Así como ha hecho en Cajamarca,
Lo mismo ha pasado en Amazonas y en otras regiones. Yo he estado siguiendo muy de cerca cómo, entre comillas, ejecuta sus obras esta unidad ejecutora. Y es un desastre. Ya no le den, más obras a Plan Copesco. O que, no sé, pues que Plan Copesco les dé la plata en todo caso, ¿no? Que les entregue el billullo, ¿no? La guita. Y ahí ustedes buscan ahí a una empresa que pueda ejecutarlo. Ahí está al fondo, ¿no? Qué feo es eso, en serio. Por dentro, bueno, ¿no? Moderno, sí, eso es por dentro. Pero por fuera sí, que es feo, o sea, pudieron hacer algo mejor, ¿ah? Y esto es que le han restado, me parece que hay 39, ¿no? Pozas, dijo el alcalde. Antes habían como 54. O sea, en lugar de mantener el número o aumentar la oferta, han disminuido. Y encima que has hecho una cosa ahí espantosa. En fin. Bueno, ese es el stand para los artesanos, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a la pausa. Pausa comercial en el programa y volvemos. Cuando regresemos, vamos a estar, sí, con el ministro Juan Carlos Matthews. Vamos a escuchar un poco ahí lo que decíamos al alcalde provincial, ¿no? Ahí quejándose de que no quiere venir doña Dina. No se preocupe, si no quiere venir, repito, ella se lo pierde. Pausa comercial y volvemos. Ocho de la noche con 38 minutos, 8:38. Estamos de vuelta en Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19, en la señal abierta. Y también estamos en el cable, ¿no? En todas las empresas de cable, en toda la región Cajamarca y también a través de las redes sociales. Estamos en Turbo Mix Radio TV Oficial, en nuestra página web, www.turbomix.com.pe, y descargue también nuestra app del grupo Turbo Mix en su teléfono y nos puede ver y escuchar durante todo el día. Bien, quería comentarles, Perú y República Dominicana empatan 0-0 por este amistoso internacional. Bueno, mientras Perú se mide en los amistosos con República Dominicana, con Nicaragua, equipos, pues, bueno, ¿no? Que no dan la talla, por decirlo menos. Hoy Chile se ha medido con la campeona del mundo, Francia, y qué rico partido le ha hecho. Qué bien está jugando Chile. No soy de alabar a la selección chilena, porque, bueno, no tienen un comportamiento, digamos, muy amable con nuestro país, con nuestra selección. Pero las cosas como son, al César lo que es del César, ¿no? Y sí, hoy he visto a una selección chilena completamente transformada, le ha jugado muy bien a Francia, es más, han quedado 3-2. Yo esperaba una goleada de Francia por cómo estaba viniendo Chile antes de Gareca. Quiere decir que la mano de Gareca ya comienza a dar frutos, ¿no? Entonces, por acá no están muy de acuerdo. Yadira me dice que no, yo digo que sí. En fin, así es en el fútbol. Pero, repito, al César lo que es del César. Vamos a ver cuando le toque jugar a Perú con Chile, ¿no? En realidad ese va a ser un partido bastante doloroso, ¿no? Va a doler ver eso. Pero ya se ve la mano de Gareca. Y repito, mientras que Perú está con Nicaragua, con República Dominicana, los otros están midiéndose con equipos muy fuertes, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a lo nuestro nuevamente. Y lo que habíamos dicho, el ministro Juan Carlos Matthews, Comercio Exterior y Turismo, estuvo en la inauguración de la ampliación o mejoramiento, como se llame, del complejo turístico Valles del Inca, y habló sobre algunos otros proyectos que se van a ejecutar en Cajamarca. Que yo digo, no le den al Plan Copesco ya no. No sean tercos. Si no, vamos a tener que esperar 8 años o 10 años más.
para ver las obras terminadas. Pero en fin, bueno, ya son cosas de los funcionarios. Veamos. Gracias, los invitamos a visitar nuestras instalaciones. Soy el subprefecto Baños del Inca, bienvenido. ¿Qué tal? Obra que los cajamarquinos hemos esperado por años. Sí, es una obra que en realidad data del año 2017. O sea, tú dices que y como decía, ya vamos a cerrar bien la apuesta. ¿Cómo vas? Por las regiones, y por consiguiente no interesa si perteneció a un gobierno anterior, lo que fuera. Es un proyecto importante para la región y se trabajó en destrabarlo, en asignarle presupuesto, trabajarlo y poder concluir hoy día con una entrega de algo importante. Por eso son 39 pozas familiares más 5 piscinas que convierten este destino de bienestar, como se llama en el mundo, en uno de los más importantes. Eso no es una cosa menor, eso va a convertir a Cajamarca y particularmente a los baños termales en uno de los puntos turísticos más importantes del país. ¿Qué significa para el gobierno central esta obra que hay en el interior del país? Es absolutamente relevante porque, primero, mucho se ha concentrado el esfuerzo en Machu Picchu. No digo que debamos dejar de lado un destino turístico tan importante, pero Perú tiene mucho más. Y Cajamarca es una región que tiene muchos recursos y, respondiendo a ambos, no es la única intervención, sino que esta obra permite potenciar, pasar de 520 mil turistas que vienen regularmente acá. Pretendemos superar los 900 mil, o sea, subir 40% aproximadamente. Y también estamos pensando en la ventanilla de Otuzco y en Pocapampa y también en el cuarto de rescate, como algunas obras sobre las cuales tenemos algunos presupuestos que podríamos utilizar para potenciarlo, ¿no? El alcalde va a reunirse con nosotros en unos minutos porque tiene algunos planteamientos adicionales. ¿Hay más obras para Cajamarca? Hay más obras para Cajamarca. Hay algunas obras adicionales que quiere plantear el alcalde. Evidentemente tenemos presupuesto limitado, vamos a ver qué podemos priorizar, qué podemos hacer en este año, qué podemos hacer en el siguiente. O sea, no se puede hacer todo. Recuerda que tenemos que atender al país en su conjunto. Esa es una región súper potente, súper importante, y creo que nos corresponde a todos esforzarnos en pasar de ese potencial a convertirlo en una realidad. Eso que ven ahora es una realidad, ¿no? Ministro, no podemos dejar o soslayar la coyuntura. La presidenta de la República, ¿cree usted, le debe una explicación a los peruanos con respecto a los relojes que se le han cuestionado últimamente, más allá de lo que le declaren la fiscalía? ¿Cree usted que se debe dirigir al pueblo peruano? Yo respeto siempre los fueros, y en realidad este tipo de situaciones se expresa en la fiscalía. Yo respeto que ese ha sido el planteamiento. Lo que ha expresado la presidenta es que va a ir y se ha puesto a disposición para declarar todo lo que corresponde. Una vez que se haga... Pero los peruanos no merecemos también una explicación más allá de la fiscalía. Por supuesto, se está respetando el proceso de la fiscalía y eso va a salir a la luz pública. Yo no conozco mayores detalles al respecto porque en las sesiones que tenemos en el Consejo de Ministros como las de ayer, estamos abocados a temas tan importantes como los temas de la brecha social, los motores de la economía, temas como este que nos tiene básicamente preocupados. No se puede dejar pasar por alto esta coyuntura, ministro. ¿Cuál? La coyuntura social viene pasando hoy en día. Sí, la coyuntura social en general. La presidenta. La coyuntura social es complicada por diferentes razones. El año pasado tuvimos una coyuntura incluso más complicada. El arranque del año fue bastante complicado con las protestas sociales y aún así revelamos cómo el turismo había podido ser un motor que ayudara a generar mayor empleo. Eso que está sucediendo, como le explicaba a tu colega, va a expresarse en la fiscalía tal como se ha anunciado. Yo no tengo mayor información, pero que la debe va a declarar. Al Perú y debe representar, por eso, y dirigirse al pueblo. Exacto, por eso va a declarar en la fiscalía y eso se va a hacer a la luz pública. ¿Cree que debilita esto cuando vayan a pedirle voto de confianza? Esperemos que no, porque las visitas que está haciendo el Premier, la visita de vacaciones. Bueno, no esperábamos otra, digamos, postura de un ministro, de la señora Boluarte, frente a lo que están investigando, obviamente, ¿no? No esperamos que la critiquen, ¿no? Es urgente. Es más, hoy hemos visto el pronunciamiento de un sector de la ANGR, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, que primero emite un comunicado en el que, un comunicado muy sensato, en el que llaman a la investigación, la lucha contra la corrupción, en fin. Me parece un comunicado interesante, ¿no? Marcan una postura en contra de la corrupción, punto. Es un comunicado que se firma simplemente como ANGR. No firma nadie, ¿no? Simplemente como asociación, y estaba bien. Pero después el ministro Adrián Zen sale con otro comunicado de gobernadores regionales, pero ya no de la asociación, sino de un grupo de gobernadores regionales que están alineados también con el gobierno de la señora Dina Boluarte. Entonces,
estamos viviendo pues eso, ¿no? Que comentábamos anoche, ese tira y afloja de un lado y del otro. Es evidente que estamos en el peor momento de la crisis política en nuestro país, es evidente. Estamos con un Congreso desbocado, un Congreso sin frenos, que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Que baila tango o merengue o no sé, pues un guaylas, ¿no? En la cara de todos los peruanos y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada en la calle, no pasa nada a nivel político. Es más, no hay partidos políticos que salgan y se pronuncien frente a lo que estamos viendo en estos momentos. Imagínense, a ese punto hemos llegado. Yo recuerdo que antes, cuando había una crisis política, uno u otro partido salía y marcaba una postura. Ahora no tenemos a nadie hablando al respecto, ¿no? El otro día vi al lagarto Vizcarra a través de TikTok, pero bueno, ya él ha perdido pues toda credibilidad, ¿no? Está desvirtuado. Lo que diga no es relevante, no es relevante, porque es una persona que también está manchada por la corrupción, está siendo investigado por corrupto. Entonces no podemos tampoco tomar pues las palabras de alguien que está en las mismas. O sea, tan mal estamos en política que no tenemos a nadie, ¿no? Como diría en este programa del Chapulín Colorado, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No tenemos a nadie, pues. No hay nadie. No hay nadie. ¿Mm? Imagínense ustedes. Entonces tenemos este tipo de situaciones. Bien. Gracias. Vamos a dejar al señor Matthews. Matthews, ¿no? Vamos ahora con el señor Ramírez, Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca. ¿Qué tiene que decir al respecto de lo que ocurrió hoy? Veamos. El alcalde una vez más hizo un llamado a la presidenta de la República para que nos visite, pero el día de hoy estaba confirmadísima su presencia. ¿A qué cree usted que atribuye? Porque aquello que ha dicho el ministro de Turismo de que tiene su agenda muy recargada, ¿cuál es su opinión de usted? Bueno, yo no puedo saber lo que pasó, pero el ministro explicó sobre una agenda, pero más allá de eso, siempre soy un convencido que nosotros tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar en favor de la población para que se desarrolle, para cerrar brechas. Podemos discrepar, como dije también, podemos tener ideologías distintas, pero ahora somos autoridades y cuando somos autoridades tenemos que consensuar en favor de la población. Nosotros, por eso, en ese sentido, es que no es la primera vez que invito a la presidenta a Cajamarca, es la segunda vez que lo hago, la tercera creo, porque necesitamos desarrollar nuestra región, que es la segunda más pobre del país. Luego y repito, más allá de cualquier discrepancia o situación que pueda estar pasando la presidenta, bueno, eso es un tema que lo resolverán, pero nosotros necesitamos continuar, no podemos parar, tenemos proyectos que sí nos está ayudando el gobierno central a desarrollar, pero es importante también que nos visiten y vean, in situ, lo que significa la falta de cierre de brechas que tenemos, que lo estamos trabajando obviamente, pero que es importante que también lo puedan... ¿Cuáles son los avances? A ver, les hago un resumen rapidísimo de la presa Chonta, un proyecto de de 800 millones que ha estado durmiendo el sueño de los justos en Pejeza, en agricultura. Por si acaso, que quede claro, nunca la presa Chonta tuvo dentro su expediente técnico el agua del consumo humano. Nunca. Siempre sus expedientes técnicos, desde que empezó el proyecto de hace muchísimos años hasta donde estuvo Pejeza, solamente el proyecto contempla agua de riego. Recién hoy, después que le hemos destrabado, hemos podido tomar acuerdos entre Agricultura, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda para que este proyecto sea intersectorial y desarrolle también la parte del consumo humano. En este momento hemos avanzado tanto que estamos ya elaborando los términos de referencia para convocar a la empresa consultora para que incluya recién dentro del expediente
el de consumo humano. Entonces, esta voluntad política también es del gobierno central. Porque si ellos no hubieran tenido la voluntad política, no hubiera habido este acuerdo intersectorial. Entonces, por eso digo, hay que reconocer las cosas más allá de cualquier crítica que exista. Mientras eso resuelva los problemas que tenemos de hace muchísimos años en Cajamarca, está bien, ¿no? Entonces, de nuevo digo, eso se ha avanzado tanto que seguramente en un mes o menos estaremos dando ya a saber a la población los términos y los plazos a desarrollarse, porque siempre, y la población me conoce y los vecinos me conocen, yo trabajo con fechas, ¿no? Trabajo con programa, de tal fecha se hace tal cosa, de tal fecha se hace tal obra y tal día se termina y ese día se tiene que terminar. Mira, y estamos avanzando. ¿Una que necesita demasiados millones, se podrá realizar? Les comento ahí, a ver, son más de 800 millones. Entonces, la voluntad inicial que tenemos ahorita es del gobierno central, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí como enters rectores de este proyecto. Nosotros hemos ido también a Proinversión y estamos recibiendo también alianzas pública-privada, que es la otra opción. No le va a costar absolutamente nada de los impuestos de todos los cajamarquinos, porque esa alianza pública-privada se distribuirá en el gobierno nacional a través de los sectores. Eso hemos logrado hasta ahora. Entonces, la presa Chonta va, porque tiene dos fuentes de financiamiento. Si falla una, tiene la otra. Una es el gobierno central y la otra es alianza pública-privada. ¿Y en caso de la PETAR, alcalde, perdóname, la PETAR, sí, cómo va? Bueno, la PETAR estamos ya en el mes de junio, ya estamos haciendo la propuesta de licitación de este año, mes de junio de este año. Estamos pendiente por invocar al alcalde de Yacanora, al alcalde Quiliche, para que se destrabe esa ordenanza que ellos tienen de intangibilidad en la zona donde va a ir la PETAR. ¿Ha conseguido la licencia social de los moradores de ese lugar, el alcalde? Estamos con ellos, sí. Ya están de acuerdo. Nos hemos reunido ya con los asociación de regantes, que son más de 1.500 personas, que saben y entienden que ya no van a regar con agua de desagüe, sino con agua tratada para todos los cajamarquinos. Saben que eso va a mejorar la calidad de sus tierras, saben que vamos a tener abono también después de poder procesar todo este proyecto de aguas residuales. Y también es importante que se sepa que ya hemos avanzado y que solamente lo único que tenemos pendiente es que la ordenanza municipal, que no tiene ni pies ni cabeza, porque una autoridad no puede sacar una ordenanza municipal de intangibilidad en un terreno de privados. No puede, eso es inviable. Por eso nosotros hemos ido al Tribunal Constitucional, que ya se admitió la demanda, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero más allá de eso, yo quiero hacer una invocación al alcalde Quiliche de Yacanora, que facilite que este proyecto vaya y que se anule esa ordenanza, y así él estará aportando a más de 420.000 habitantes de Cajamarca para tener mejor condición de vida. La PETAR son 198 litros por segundo que ahorita está yéndose al río, y no solamente es un tema ambiental, sino de salud pública. Estamos sufriendo con todos los productos que... Bueno, ahí hay un problema bastante, bastante espinoso, ¿no? Con la postura del alcalde de Yacanora respecto a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para Cajamarca. Lo mismo que pasó con la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de los Baños del Inca. ¿Se acuerdan? Que eso es un proyecto que está también trabado, que no puede avanzar, porque hay un grupo de vecinos, en ese caso hay un grupo, pequeño grupo de vecinos, que se opone a la ejecución de esa obra. ¿Qué ha pasado? Ya está paralizada. La empresa ya entró en arbitraje y probablemente no se construya, o se construya como en el caso de la obra del Plan Copesco, dentro de 8 años. Lo mismo está por pasar en el distrito de Yacanora. El alcalde y un grupo de personas también se oponen a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para Cajamarca.
están buscando declarar a través de una ordenanza municipal la intangibilidad de la zona, cuando eso es, digamos, algo que no procede. Pero bueno, ese tipo de autoridades, ¿no? Trabaobras tenemos en nuestro país también, pues, ¿no? Es que se ha puesto de moda ahora oponerse, ¿no? Es una cosa, algo así como que, dime qué quieres hacer para oponerme, ¿no? ¿Quieren hacer una carretera? Se oponen a la carretera. Pero sin embargo dicen que necesitan carretera. Se necesita tratar las aguas negras de Cajamarca y dejar de estar contaminando el río con la caca de Cajamarca, ¿verdad? ¿Qué se necesita? La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se quiere construir, pero salta por ahí, ¿no?, un alcalde, ¿no?, con ideas arcaicas, a decir que no, porque los va a impactar, cuando está demostrado que las plantas de tratamiento de aguas residuales modernas pueden funcionar en los vecindarios. Ahora esa es la tendencia para aprovechar el agua, porque eso es por lo que vamos a pelear en el futuro, por el agua, está construir más plantas de tratamiento, ¿no?, para aprovechar el agua. Mientras acá tenemos a gente que con ideas, ¿no?, cavernícolas, todavía creen que una planta de tratamiento los va a contaminar. Entonces salen con sus proyectos para declarar intangibilidad y levantar a más gente para oponerse. Increíble. Por eso es que en este proyecto del YAICA, que tiene ya, me parece que 20 años en Cajamarca, para instalar sistemas de agua potable y desagüe en toda la región y construir plantas de tratamiento de aguas residuales, tampoco se pudo, porque la gente se opone. En Chota nunca se llegó a construir su planta de tratamiento de aguas residuales, porque igual se oponen, ¿no? Lo han cambiado de lugar un montón de veces, y a donde llevan el proyecto les dicen que no, porque según ellos los va a contaminar. O sea, prefieren no tener planta de tratamiento de aguas residuales y que la caca siga yendo a los ríos. O sea, eso es lo más estúpido de todo. O sea, la gente dice, no quiero planta de tratamiento porque me va a contaminar. Entonces sigan botando la caca al río. Eso sí no contamina, ¿no? O sea, no entiendo cuál es el meollo del asunto. Le dicen no a las plantas de tratamiento de aguas residuales porque según ellos lo va a contaminar. Uf, va a oler feo, ¿no? Pof, según ellos va a oler feo. Pero prefieren que toda la caca vaya directo al río, ¿no? Eso sí, chévere, ¿no? Comen su lechuga, todo ahí regado con agua de caca. Increíble, ¿no? Entonces, quien propone que toda esa cosa siga así es el alcalde Yacanora, pues, ¿no? Con sus 4 regidores ahí que tienen en esa municipalidad. Dicho esto, cerramos el programa. Gracias por vernos esta noche. Volvemos mañana con más noticias. Que tengan una buena noche. Siga disfrutando de la buena programación que viene en Turbomix. Chau, chau.